Bueno, la cámara del viejo Trenquelauquen está hoy en la rambla de la avenida San Martín. La elegimos porque detrás hay una enredadera, un poco seca por el invierno, pero porque vamos a hacer mención a algunas canciones que tuvieron importancia en Trenquelauquen, entre ellos esa ranchera valseada que se llamó, o se llama, La Enredadera. Pero antes de eso, hubo otras canciones que identificaron a Trenquelauquen y se constituyeron en una atracción para la gente que las entonaba, las escuchaba, estaban familiarizadas con el oído. En aquellos años, años 50 y pico, calculo, más o menos, había un centro de residentes en la capital federal que presidía el señor Ramón Farrington, que venía a Trenquelauquen en abril. Eran ex-residentes que vivían en Buenos Aires, bueno, a encontrarse con sus familiares, con sus amigos, y se constituía eso en una verdadera fiesta. Ese centro de residentes, inclusive, le hizo homenajes al general Conrado Excelso Villegas en Tala, en esa pequeña población del departamento Canelones, donde nació el fundador de Trenquelauquen. Todavía en la plaza de Tala está el busto del general Villegas y ahí hay placas del centro de ex-residentes de Trenquelauquen. ¿Pero a qué tiene que ver esto con las canciones? Le cuento. El doctor Celestino Contempomi, que integraba también esa delegación de residentes que venían, tocaba el acordeón a piano. Le gustaba mucho cantar la música y habían creado una canción que decía algo así como Trenquelauquen, pueblo querido, hoy venimos a recordarte porque el centro nos ha reunido para nunca jamás olvidarte. Yo lo recito, lo digo, pero ellos lo cantaban muy bien. Y en las fiestas y en los bailes que se realizaban, la gente cantaba esa canción, Trenquelauquen, pueblo querido, hemos venido a recordarte, junto a los ex-residentes. Esa fue una canción que tuvo una gran repercusión en aquellos años. Posteriormente apareció La Enredadera. Tienes una enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro, ¿eh? Usted la conoce. Esa canción la hizo el señor Santiago Echeto, que era gerente del Banco de la Nación Argentina. Yo recuerdo que era muy chico, era un joven, y en el Círculo Trenquelauquen, que era un club social que estaba ubicado frente al Teatro Español, más o menos por ahí, el señor Echeto tocaba el piano y había puesto en un pizarrón la letra de La Enredadera. E íbamos nosotros a cantar eso. Tienes una enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro. Bueno, esa canción que todos conocen. Bueno, empezaron a cantarla los chicos, los jóvenes, se empezó a constituir en una canción identificatoria de Trenquelauquen. ¿Qué pasó luego con La Enredadera? Era un vals. Los Cochomasi, conjunto folclórico de mérito, gran conjunto folclórico, de cantantes y de músicos realmente extraordinarios, la volcaron al tiempo de ranchera, la grabaron en RCA Víctor y se constituyó en un éxito nacional, inclusive La Enredadera la cantaron los Cochomasi en Cosquín. Hoy no están los Cochomasi, tampoco está Echeto, pero cada vez que escucho La Enredadera en alguna grabación, en alguna fiesta, me asalta la nostalgia de un tiempo que perdimos. La Enredadera. Tienes una enredadera en tu ventana cada vez que paso y miro. ¿Se acuerda usted, verdad? Tienes una enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro, se enreda mi alma, tu enredadera me brinda sombra y amor, y el fulgor de tu mirada es puñalada en mi corazón, y el fulgor de tu mirada es puñalada en mi corazón. Me llamo Omar Antonio Gennarini, nací en Dolores, provincia de Buenos Aires, ciudad a la que conocí después porque mis padres estaban de paso en esa ciudad y me crié en Capital Federal durante 21 años. Tengo ya 74 años y vivo en esta ciudad del año 1959 con un impasse del 62 que nos volvimos, nos casamos con mi esposa, vinimos acá y
tuvimos problemas de salud del bebé, que lo perdimos, y nos volvimos a la capital. Y volví en el año 66. Me inicié, por supuesto, en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, año 1951. En Vélez Sarsfield jugué hasta el 56, que alcancé a jugar algún partido en primera, bastante jovencito. Era bastante compadrito, tenía bastante problema con los árbitros y cometí el error más grande que puede cometer un joven, seguramente por falta de asesoramiento. Yo agredí a un lineman, me dieron 2 años de suspensión y el segundo paso de esa carrera fue Argentino Junior, 58 y 59. También discutí. Y ese del 59 fue la despedida, se terminaron las ilusiones y los sueños grandes. El fútbol es para los que se portan bien y para aquellos que quieren vivir del fútbol, que analicen estas situaciones que yo en ese momento no analicé. Y bueno, como consecuencia de eso vengo a Trenquelauque, traído por el Club Ferrocarril Oeste, que en aquella época tenía su sede social en la esquina de la confitería Sportman, que era la sede central. Ahí venían dos muchachos que vivían en mi barrio, uno de ellos Boero, un jugador internacional y parengo, don Vicente Mancuso, que era el encargado de la confitería, le preguntó si tenía un muchacho y bueno, esta es la forma en la que yo vine a recalar en Trenquelauque. Algo bastante normal, era un mocoso, soltero, tenía 20 años. Y me tocó debutar con Atlético Trenquelauque, en un partido que es memorable, mucha gente se acuerda, porque tuve la suerte de hacer 2 goles. Y bueno, me encontré con un grupo de muchachos que jugaban bastante bien al fútbol. Ese día fue con Atlético, partido bastante duro, ganamos 3-2, muy bueno, hice 2 goles con un poquito de suerte, porque el arquero era Rulo, que me perdone, Rulo de Bar. Bueno, aquí todavía no había llegado aquello de la comba y el juego. Decía, yo venía con cierta ventaja, corría con cierta ventaja del hecho de haber estado un poquitito en el fútbol profesional. Ahí debutó de Bar. Me parece que fue debut y despido de Rulo. Me parece que no jugó más al fútbol después de ahí. Bueno, guardo un recuerdo espectacular, porque fue un gol, fue muy lindo, de tiro libre. Y el otro, más o menos en la misma zona. Mucha gente, bueno, ese es uno de los recuerdos importantes que tengo de mi pasaje en esta querida ciudad, que hoy es, naturalmente, soy más trenquelauquense que porteño. La selección roja de Trenquelauque, que tuve la posibilidad de compartir con una serie de jugadores muy buenos, pudimos hacer algo que, bueno, llevo yo, como todo Trenquelauque, un recuerdo espectacular. Campeones, subcampeones de la zona Buenos Aires-La Pampa. Tuvimos la suerte de que la gente nos acompañó, éramos locales en todos lados. Decirte que eso fue lo mejor que me tocó vivir como deportista está de más, porque me parece que todos los que integramos ese equipo tenemos el mismo pensamiento. Se dieron una serie de circunstancias que sumaban en el fútbol la actitud, la nobleza. Cada uno aportaba el pedacito que podía aportar y se dio una cosa bastante insólita, llevar 5.000 personas a Olavarría. Me parece que eso escapa fuera de toda discusión, me parece a mí. Me parece que era una fiesta permanente. Empezó en el 69, terminó en el 70, cambió el grupo. Nosotros seguimos, los más veteranos seguimos en el plantel, y tuvimos la suerte de conseguir esa colocación, que para Trenquelauque fue un orgullo. Me da la impresión que fue uno de los mejores equipos que yo integré en Trenquelauque. De María fue
seguramente, también a mi criterio, vamos a entenderlo, son puntos de vista. Para mí es el mejor jugador de fútbol que pisó Trenkelauke, que yo vi en Trenkelauke, todas las condiciones. Y bueno, para contar una anécdota, te digo, cuando yo vine, Carlito debutaba, era un mocoso. Y no quería ponerse la 7, pues iba a jugar de 8 en la época que jugaba de María Gennarini, Goicochea, Logotetti y Carrillo. Y bueno, era bastante particular Carlito, bueno, hablarle a la gente de Trenkelauke, Carlito, el loco de María, el perfecto loco. El loco, pero adentro de la cancha te hacía temblar. Un deportista innato, jugaba, todo lo que jugaba muy bien. Entonces, el técnico en esa época, que era un chaqueño que era maestro, bueno, Dardo Sinforoso Aguirre, de gemelo sobre todo, un personaje, no se encuentra más, vendía máquina de escribir ahí en la Villega, junto con Alonso. Me dice, mire, Gennarini, acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Carlito no se quiere, antes se pensaba en eso, que el número podía tener importancia. Y yo, que era bastante fantasioso y venía con, es decir, insisto, con cierta ventaja, le digo, pero ¿y cuál es el problema? No se quiere poner, bueno, esto va desde la 11 que yo me pongo la 7. Después hicimos amigos con Carlito, amigo de muchos años. Hoy no está acá, algunos de sus familiares van a ver este programa. Y bueno, un abrazo grande para él y para toda la gente que me dio la posibilidad. En toda esta trayectoria he tenido cosas importantísimas en mi vida. También feliz de estar en Trenkelauke, que me recibió, me dio la posibilidad de ser alguien en el fútbol, que para mí es muy importante. Yo creo que el fútbol es un medio de educación integral y que lo mío se puede premiar únicamente reconociendo el trabajo de los clubes que le ha servido a los chicos durante tantos años. Ese es el mejor premio que yo tengo. Bueno, todo pueblo o ciudad que se precie tiene anécdotas, dichos, hechos y circunstancias que han pasado en la historia, que tuvieron un momento de gran difusión, luego se perdieron. A veces uno, cuando cuenta estas historias, tiene que decir que a lo mejor no son tan ciertas, sino que formaron parte de la tradición popular, pero si no fueron ciertas, merecerían serlo. ¿Qué me conturci, señor Mileo? Haciendo referencia a un jefe de sección de ese apellido que existía en la compañía de seguros. También, allá por el año 50 y pico, se produjo un incendio en la Finaco. ¿Qué era Finaco? Finaco era una fábrica de leche en polvo que recibía leche de los productores, la industrializaba. Era una industria importante donde trabajaba mucha gente, Finaco, y realizaba o fabricaba dos productos muy importantes, leche chocolatada o con cacao, que se llamaba, una se llamaba Yumil y la otra se llamaba Cheroga. Bueno, en ese lugar, en ese establecimiento industrial Finaco, que producía este tipo de artículos, se produjo una noche un incendio que estuvo rodeado de algunas circunstancias misteriosas. Entonces, a partir de esa fecha, en Trenkelauke se usaba el dicho, ¿qué pasó en la Finaco? No se sabe bien por qué, pero ¿qué pasó en la Finaco? Se constituyó en un dicho que durante mucho tiempo tuvo una gran popularidad en Trenkelauke. Hay otro cuento, un poco más viejo, que dice, gallina, dijo Rambaldi. ¿Por qué se dice eso? José Rambaldi era un vecino de Trenkelauke, según cuentan, aficionado a apropiarse de lo ajeno. Era un pequeño ladronzuelo que robaba algunas cosas que no tenían mucha importancia. Y una noche venía con una bolsa por la calle y la policía lo vio. Entonces dejó la bolsa a Rambaldi y salió corriendo. Y la policía lo atrapó.
Y entonces le dijo, ¿qué anda haciendo acá? No, ando caminando. No, pero usted tenía una bolsa. No, que no la tenía, que sí, que no la tenía. La cuestión es que la policía vino a donde estaba la bolsa y le dice a Rambaldi, abre la bolsa. Y abre la bolsa a Rambaldi y con una cara de asombro dice, ¡gallina! Y entonces de esa época quedó el dicho, gallinas, dijo Rambaldi, como ese otro que me conturce, señor Mileo, o qué pasó en la final. Dichos que no sé si son ciertos, si ocurrieron realmente, pero que tuvieron una popularidad enorme durante una época en Trenquelauquen, porque toda ciudad y todo pueblo que se precie tiene alguna anécdota jocosa para contar. Y nosotros hemos traído a la memoria, seguramente usted las recuerda, estas anécdotas, estos dichos, estas frases que se perdieron en el tiempo, porque son del viejo Trenquelauquen.